ask the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought as a concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. No se imaginan lo lindo que se ven las estrellas. O sea, en salud no se ve nada. Miren qué lindo, cada vez que vengo me encanta más la vista. Está demasiado lindo, todo verdecito, celeste. No, 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 amo. Bueno, nada, este video lo voy a traer en un vlog de este viaje conmigo. Básicamente yo para Navidad siempre vengo a Córdoba, así que una Navidad conmigo, y mis Navidades empiezan cuando empieza mi viaje a Córdoba y termina cuando termina mi viaje a Córdoba. Nada, vamos a comer, a meternos a la pile, a descansar, hacer muchas caminatas, apreciar mucho la vista. Después vienen mis primas, así que nada, les voy a estar grabando todo. Yo amo este viaje y estoy esperando todo el año para que venga este viaje. Así que nada, eso. Les voy a ir grabando un vlog de un viaje conmigo. Va a ser muy chill. Espero les guste mi vlog y se divierten un rato viajando conmigo. Outfit check. Ay, no se ve mi outfit. Bueno, no importa. Tampoco es tan bueno. ¡Tarán! Sorrentinos de jamón y queso con salsa parisien. Mi pedido de siempre. Qué hermoso, no supero los colores de todo. Como que mucho, muy vibrante el verde, el cielo celeste. Qué hermoso. No me canso de recomendar este video para hacer yoga. Eviten la suciedad de la computadora, pero es lo mejor. Nada, si quieren hacer yoga poco tiempo, estirar todo el cuerpo, recomendadísimo. Acá estoy haciendo yoga bajo el sol, un poquito calor, sí, pero bueno, hermosa vista. Miren esto, se nota. No, 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 lo quemé, no lo puedo creer. Igual yo feliz, qué hermoso. No, 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 qué hermoso. Ese yoga, qué hermoso.
Me siento tan bien cuando hago yoga. O sea, sin hacer yoga no me doy cuenta lo bien que me hace hacer yoga. Porque, no sé. Pero ahora que hice, me siento tan bien después de hacer yoga. Tan tranquila, con el cuerpo mucho más liviano y mucho más en paz, lo juro. Así que nada, en este video, quiero que después de este video hagan yoga más seguido, con el video que les pasé o con lo que quieran, pero hagan yoga porque es muy lindo. Literal, estuve 10 minutos nomás. No te lleva nada de tiempo y te hace sentir re bien. Así que nada, eso, estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque estoy en Maya, hace calor, estoy en el sol. Es verano, ya terminé la facultad, no tengo más preocupaciones. Amo ver el cielo tan celeste, o sea, qué hermosura. Y además del cielo celeste tengo otras montañas y hacer yoga con esta vista. No lo puedo creer. Qué hermoso. Qué hermoso. Feliz. Tuve un día muy hermoso, estoy muy feliz con el día. Mi parte favorita creo que fue ser yoga. Tomamos sol, comimos rico, paseamos. Me encanta, estoy muy feliz. Amo Córdoba, amo estas vistas, amo esta paz. Bueno, me voy a dormir, son tipo las 11, creo. Ni idea. Pero bueno, eso. Nos vemos mañana. Some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Antes de bañarme, siempre me peino. Me saco los nudos. Así después me peino mucho más fácil. Porque me quedé en este pelo lacio. Es muy fino y tengo muchísimos nudos. Siempre. Sumado a que no me peino. Solo cuando me baño. Así que es como un gran problema en mi vida. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Me siento en una playa, pero con barro. Sí.
Me gustaría que no se me corte la música cuando grabo. Pero bueno, salí a mirar un rato. Espero se escuchen. Pausa en Clubhouse. Miren qué hermosas vistas. No puedo creer que estoy grabando un video. No, miren qué lindo. Me encantaría grabar un video entero, tipo, hablando con estas vistas. Hermoso. Pero no tengo nada para grabar. No sé qué grabar. Pero imagínense un video todo así. Me muero. Qué lindo. Familia, tranquila, la Navidad y estoy feliz. La pasé re bien y encima tengo lindos regalos. Así que les voy a hacer un haul navideño. Bueno, empecemos por... Ya había pedido estos dos libros. Y bueno, tenemos Hábitos Atómicos, que si vieron mi video de los libros que recomiendo, vieron que los quería leer. Así que nada. Hábitos Atómicos ya lo empecé, literalmente. Y después este de Edgar, del autor de Poder de la Hora. No sé bien de qué se trata, pero vi que una influencer lo recomendó y me había gustado, así que... Estoy feliz, tengo mucho que leer para todo el verano. Así que no, muy contenta con esto. Después, unas medias. Pero no saben lo feliz que me hacen a mí estas medias. Amo las medias con dibujitos. ¿Ves? Ah, después estos aretos que amo, yo amo las joyas doradas. Y están hermosos, 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 hermosos. Tienen tipo... Y ponen como esta cosa, media rara.
para ponerme la cabeza cuando te terminas de bañar y tipo enganchar así, bueno. Que se te seque el pelo. No sé si lo voy a usar, o sea, sí, voy a intentar usarlo, no sé qué más. Pero bueno, nada, feliz, feliz, feliz. Más que nada por esto. Me las miro también, todas las palabras fueron buenas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, feliz Navidad. Some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Este bolso de XL es muy bueno para los viajes. Es así, es chiquitito, es finito y adentro tiene un montón de bolsillos y te entra todo y todo perfectamente acomodado y tienes todo acá. Me encanta esto, lo recomiendo. Bueno, se intentó, se hizo lo que se pudo. Quería poner una hamaca paraguaya. La hamaca paraguaya no llegaba del gancho que está ahí a este. Bueno, digo, voy a poner esta silla. Ah, claro, no tenía ganchito esta cosa. Entonces fui, busqué una soga y hice más nudos en toda mi vida. Y encima quedó muy bajita. Pero bueno, algo es algo. Estoy cómoda. Para leer acá. Y un poco veo las montañas desde acá. Que nada, eso. Vamos a seguir leyendo. Estoy demasiado fan de las trencitas. Thank you.
¿Qué? El viernes lo tenemos, bueno, pero ahora no. ¿Pero a mano cómo? Si te mandan un mail. Inicialmente toda la semana, pero estoy viendo que está quedando larguísimo. Ya grabé viernes, sábado, domingo y hoy lunes, y me queda martes, miércoles, jueves y viernes. Pero bueno, está quedando larguísimo, así que hasta acá lo voy a cortar. Mañana llegan mis primas, así que es como otra etapa del viaje. Espero les haya servido de algo. La verdad me cuesta un poco encontrar algo que aportar en los vlogs, más que entretenimiento. Pero bueno, no sé, espero los haya inspirado a leer, a tener buenos hábitos. Espero, no sé, se hayan enamorado estas vistas como yo y las hayan disfrutado por lo menos por el celular, la compu, donde sea. Porque está hermoso, la verdad la estoy pasando muy bien, estoy muy feliz, muy en paz. La verdad que es mi sueño vivir en un lugar así tan tranquilo y haciendo todas estas actividades todos los días. Así que nada, no, estoy feliz, estoy como cumpliendo un sueño. Amo este lugar, amo esta casa, amo este... Amo Córdoba y estas vistas, o sea, me quedé anonada con lo hermosas que son, y ya que vine como 20 veces. Pero bueno, eso, gracias por llegar a esta parte del vlog, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye. Antes de terminar, quería contarles que esta casa es mía, de mi mamá, y está en venta y, o en alquiler temporario para vacacionar, como estoy haciendo yo. Así que nada, si les interesa, la verdad la casa es hermosa, grande, las vistas ya las vieron, son espectaculares. El clubhouse tiene dos piletas, sala de juegos, gimnasio, restaurante, hay de todo. Y es un hermoso viaje para venir en familia o en amigos, chill, tranquilos, descansar, despejarse. No sé, si son de Argentina y les interesa, me pueden escribir por mi Instagram de Siendo Agus o por mi Instagram de Pirca de la Isla, que es la casa. Y nada, eso, solo les quería hacer el spam y contarles eso. Bye, ahora sí.